nombre es Pedro Méndez Carvajal y soy biólogo panameño, especialista en mastozoología, estudio los mamíferos. Desde hace 15 años me he estado encaminando en el área de la primatología, estudiando pues el comportamiento y la distribución, la población de los primates no humanos de Panamá. Desde el 2001 comencé un proyecto para estudiar las poblaciones que no se encuentran dentro de las reservas del país. A través del tiempo logré concretar este proyecto y mantenerlo por largo plazo, por lo que me vi en la necesidad de crear una fundación. Entonces creé la Fundación por Conservación de los Primates Panameños, la cual es al momento la única organización que trabaja con primates no humanos en Panamá. Y nuestra dedicación más que todo es el estudio científico, pero a la vez la conservación de los primates en nuestro país. Tenemos alrededor de 8 especies de primates en nuestro país, 13 subespecies, de las cuales muchas de ellas están en peligro crítico, algunas en peligro y otras vulnerables. Actualmente muchos de estos primates están viéndose afectados por la tala indiscriminada, ya sea por el uso de la zona para ganadería o agricultura, sobre todo en la zona del Darién para lo que es la extracción maderera, por lo que necesitamos de forma urgente empezar con trabajos de conservación y estudios. Hay zonas en Panamá como Chucantí, por ejemplo, y la zona del Darién, que es muy remota y hay muy poco estudio sobre el tema. Estamos tratando entonces de hacer todos estos tipos de investigaciones y observaciones para conocer más de la zona y poder conservarlas.